¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Es un gran gusto que nos volvamos a encontrar en tu clase de matemáticas para primero y segundo grados de educación primaria. Hoy trabajaremos el tema de características de las figuras geométricas. Educando TV te da la bienvenida y yo, Indira Bautista, te voy a acompañar a lo largo de toda la sesión, lo cual me da mucho gusto. Entonces te voy a pedir que por favor pongas mucha atención. Como siempre, que tomes tu libreta de cuadros, un lápiz con punta y una goma. Por si nos equivocamos, podemos borrar. Muy bien, entonces ¿estamos listos? Empecemos. ¿Recuerdas que en clases anteriores hemos visto ya composiciones geométricas? Pues así es. Y hemos construido, por ejemplo, una casa, un árbol. Y te comenté que podías tú construir muchísimas formas o muchísimas figuras. Pero en esta clase vamos a ver más figuras y con características más específicas. ¿Por qué? Vamos a describirlas. Es necesario que las conozcamos detalladamente. Cuando tú le dices a tu papá que, cambió el, que ya llegó un nuevo maestro o que llegó un nuevo amiguito o que hay alguien más en la escuela y tu papá no lo conoce, le empiezas a decir cómo es esa persona. Supongamos que. Tienes nuevo maestro y le dices, "Papá, el maestro es un grandote, fortachón, tiene barba y es güero." Ah, bueno. Entonces, tu papá va a ir y como no sabe, no lo conoce, va a, ir a buscar y resulta que se encuentra un fortachón grandote con barba, pero moreno. Ah, no es, ¿verdad? Porque él puso atención a las características que tú le diste. Entonces, Así pasa con las figuras. Te voy a mencionar las características. Algunas se parecen, pero no por eso van a ser iguales. Se parecen, pero algo los hace diferentes, como el color en las personas o la complexión, ¿verdad? Y bueno, otras características que vamos a tener mucho cuidado en trabajar. Antes de continuar, quiero comentarte... Que una figura es una representación plana. Es algo plano que está unido, o es una superficie plana que está unida por líneas. Por ejemplo, esta figura está plana, está unida por tres líneas. Ahorita te voy a decir cómo se llama. Y está cerrada. Si no tiene esas características, no es figura es solamente plana y estamos mostrando una cara de un cuerpo, pero no nos vamos a meter en tantos detalles. Te voy a decir también que algunas que las figuras tienen lados curvos o lados rectos, sí, y vamos a ir describiendo una por una. Hay muchas, pero solamente seleccionamos algunas. Te las voy a presentar. Por favor, ponme atención. Los lados de las figuras son estos, estos son los lados, sí, son las orillas, pero no se llaman orillas, eso se llaman lados. También las figuras tienen vértices, estos piquitos que tú le dices, pero no son picos, son vértices, se llaman vértices, como en este caso tiene uno, dos y tres vértices, de acuerdo. Y sus lados, que son estos, son rectos. Te voy a presentar otra y ya vamos a empezar a trabajar. esta es una es un lado, no, no es recto. Se llama lado curvo. ¿Por qué? Porque no está así derechito, pues. Tiene este lado. Uh -huh. Y bueno, vamos a empezar ahora sí a describir. Acuérdate como la persona que tú tienes que describir. Tú vas a describir. Figuras. Empezamos con esta. Tú ya sabes cómo se llama. Así es, se llama círculo. Tiene solamente un lado curvo. Aquí vemos que no tiene ningún vértice. O tú ves piquitos o esquinas. No, entonces no tiene ningún vértice. Vamos a registrarlo en una tabla que pusimos aquí. Se llama círculo. Bueno, lo vamos a pegar para que tú vayas observando. Este es un círculo. ¿Cuántos lados tiene? Te dije que solamente tiene uno. ¿Cómo es la forma de sus lados? De su lado. Es un lado curvo. ¿Cuántos vértices tiene? No tiene ninguno, pero yo no lo voy a escribir allí. No tiene lados, no, o no tiene vértices. Cuando hay ausencia o cuando no hay una cantidad, ¿qué un número utilizamos? El cero. Número de vértices, cero. Vamos a continuar viendo otra figura. Te presento al óvalo. Este es un óvalo. Fíjate muy bien aunque se parezca al círculo, porque solamente tiene un lado curvo, no es círculo. Aquí está achatado. Y aquí está más ancho. Entonces, por eso se llama óvalo. Pero si tiene un lado curvo, tiene vértices? A ver, vamos a buscárselos. Obsérvalo. No, no tiene vértices, pero no se llama círculo, se llama óvalo. ¿Y cuántos lados? Uno solamente. Vamos a colocarlo y vamos a poner su descripción. ¿Cuántos lados? Uno. Uno cerrado. ¿Cómo es la forma de sus lados? También es curvo o es recto. No, no es recto, es curvo. ¿Y cuántos vértices tiene? Ninguno. Le ponemos cero. Bueno, ahora vamos a ver otra figura que ya tiene lados. ¿Cómo son esos lados? Son. Bueno, esa no. Vamos a ver otra. Vamos a ver. Esta figura tiene cuántos lados? Uno, dos, tres. Se llama triángulo y tiene lados rectos solamente. ¿Sí? Están derechitos. ¿Cuántos vértices? Uno, dos, tres. ¿Podemos ya describirlo? ¿Escribir acá sus características? Bueno, vamos a hacerlo. Se llama triángulo, tiene... Ah, aquí no tiene un lado, tiene tres. ¿Cómo es la forma de sus lados? Aquí, si sí, ya son rectos. Tiene tres lados rectos. ¿Y cuántos vértices dijimos? Así es, tiene tres. Vamos a continuar con otra figura. Aquí nos indica que es un cuadrado. ¿Sí? Cuadrado, porque tiene cuántos lados? Tiene uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados. ¿Cómo son? ¿Rectos o curvos? Sí son rectos, no, no son curvos, pon mucha atención. ¿Y tiene cuántos vértices? ¿Tiene vértices? Sí tiene. Tiene uno, dos, tres, cuatro. Qué bueno que ya le vas poniendo nombres a las cosas, diciéndole por su nombre correcto. Son vértices. Entonces, pegamos este cuadrado y anotamos sus características. ¿Cuántos lados? Cuatro. ¿Cómo son sus lados? Así es, son rectos. Rectos, derechitos. ¿Cuánto, ¿Cuántos vértices tiene? También tiene cuatro. Fíjate cómo, aunque sean figuras, aunque estemos hablando de figuras geométricas, no todas tienen el mismo número de lados. Son diferentes. Pero aunque sean diferentes, son figuras. Seguimos con uno que se parece mucho al cuadrado porque tiene cuatro lados. Pero no es cuadrado, es un rectángulo. ¿Cuántos lados? Uno, dos, tres, cuatro. Si tú me dices que este es un lado, ¿estás en lo correcto? No, porque sus lados están acá. Es lo que delimita o que le pone límite a la figura. Bueno, entonces seguimos. Tiene cuatro lados rectos. ¿Y cuántos vértices contemos? Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a colocarlo acá a un ladito y vamos a escribir que el rectángulo tiene cuatro lados. Ah, pero además... El rectángulo tiene dos lados largos y dos lados cortos. Esa es la diferencia que hace con el, con el cuadrado. El cuadrado, todos sus lados son iguales. En el rectángulo, tiene dos largos y dos cortos. Entonces, seguimos. ¿Tiene, ¿Cómo son sus lados? Son rectos. Y escribimos rectos, derechitos. ¿Cuántos vértices? Cuatro. Y si tú comparas, pues aquí se parecen mucho, al igual que el círculo y el óvalo, pero siempre hay algo que los distingue. ¿Sí? Bueno, seguimos con otra figura. Esta figura se llama romboide. Fíjate cómo es un romboide. ¿Sí? También tiene uno, dos, tres cuatro lados rectos y también tiene uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo se llama? Vértices. Y se parece mucho a estos en cuanto a, su, a sus lados, a sus vértices, pero en la forma es diferente. ¿Notas la diferencia? Perfecto. Entonces lo colocamos aquí juntito para que no nos equivoquemos. Y el romboide tiene cuatro lados. ¿Cómo son sus lados? Mm, no, no son curvos. No, a ver, a ver, regresamos. Son rectos, así es. ¿Cuántos vértices? Cuatro. Si yo le pongo que tiene cinco vértices, ya no estoy describiendo al romboide. Si yo le pongo que tiene tres vértices, no estoy describiendo al romboide. O si digo que tiene lados curvos, tampoco lo estoy describiendo. Vamos a ver detenidamente. Vamos a observar las figuras y tú vas a decir cómo se llaman. Aquí hay una figura más. Esta figura se llama trapecio. Tú ya la has escuchado. También, fíjate que tu mesa, donde tú escribes allá en el salón, en tu salón hay una mesa anaranjada generalmente. La mesa tiene esta forma de trapecio, ¿sí? Y dicen, las mesas trapezoidales. Ah, bueno, tiene esta forma de un trapecio ya te sientas de este lado. Si, la, ¿Si te acuerdas? Claro, porque te has sentado allí. Entonces, ¿cuántos lados tiene? También tiene uno, dos, tres y cuatro. ¿Cuántos vértices? A ver, ¿este es el vértice? No, es este. Uno, dos, tres, cuatro. Pero hay algo que lo distingue de este, de este, del romboide. ¿Lo distingue? Fíjate que esta tiene solamente un par de líneas paralelas. Es decir, que aunque se siguieran, se siguieran, nunca se van a unir. Nunca se van a separar. A unir, perdón. Siempre van a estar separados, pero van a guardar la misma distancia. Solamente un par, porque el otro par, fíjate, se va a unir en algún momento. Entonces, eso es lo que lo hace diferente. Su forma y que tiene un par de líneas paralelas y lo describimos ese se llama trapecio cuántos lados perfecto tiene cuatro lados cómo son sus lados rectos y te has de preguntar maestra hay muchas figuras con lados rectos sí porque ah, pero tienen diferente forma no todas están igualitas, ¿eh? Y cuántos vértices tiene? Cuatro. Bueno, hasta acá. ¿Tienes alguna duda? Vamos aprendiendo. Bueno, entonces por favor eh, ve registrando estos datos porque los vas a necesitar más adelante, ¿sí? A, vamos a ver una figura más. Maestra, ¿y por qué tantas figuras? Bueno, porque el mundo está lleno de figuras. Si tú volteas por donde tú veas, vas a ver figuras. Y por eso hay muchas, muchas. Solamente te voy a poner unas, pero hay muchas más. Esta figura se llama pentágono. Penta significa cinco, ¿sí? Y tiene cinco lados. Vamos a comprobar. Uno, dos, tres, cuatro. Y cinco lados rectos. ¿Cuántos vértices tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí ya no tiene cuatro, ya tiene cinco. Y también se llama de otra manera. Se llama pentágono. Acuérdate del dato: pentágono. ¿sí? Las figuras tienen muchas más características, solamente vamos a ver algunas. Y poco a poco vas a ir incrementando o vas a ir conociendo las otras características. El pentágono tiene cinco lados rectos. Rectos. ¿Cuántos vértices? También tienen cinco. Aunque sea un pentágono pequeño, grandote, gigante, va a tener cinco. El pentágono no cambia en cuanto a sus características, si en tamaño, en color, pero no en forma, ni en sus características básicas. Vamos a ver ahora un octágono. ¿A qué te suena esa palabra octágono? Octa. Exacto, a un ocho, ¿verdad? Cuando dice octa, ah, ocho, claro. Entonces por eso se llama así porque tiene ocho lados. Rectos. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si lo hicimos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ves? Tiene 8, por eso se llama octágono. ¿Cuántos vértices? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vértices como que se está pareciendo a un círculo, pero no lo es. Tiene lados rectos. Octágono. ¿Cuántos lados? Ocho. ¿Cómo son sus lados? Sí, son rectos. ¿Cuántos vértices? Ocho. Recuerda perfectamente qué es un vértice. ¿Qué es un lado? y que es una figura sí porque va a haber otros conocimientos y no quiero que te confundas podemos avanzar bueno vamos a avanzar tenemos una más tenemos una figura más también esa figura es plana está unida por líneas y solamente se muestra esta cara tiene lados rectos. No tiene lados curvos. No, tiene lados rectos, así derechitos, pues. Y vamos a contarlos. Tiene 1 2 3 4 5 6 exa. Exa es igual a 6. Grábatelo bien, por favor, para que no te equivoques. Y tiene vértices. ¿Cuántos? 1 2 3 4 5 y 6. ¿Lo anotamos? Perfecto. Vamos a anotar que tiene seis lados, que también son lados rectos. ¿Y cuántos vértices? También 6. Quiero comentarte que para que tú no te equivoques, por favor, como ya a veces se van haciendo más este, más lados en las figuras, o las figuras tienen más lados, mejor dicho, tú puedes poner una marca. Por ejemplo, aquí, aquí vas a empezar a, a contar el, los vértices, ¿sale? Porque, y ya dices, aquí ese es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya no cuentas este. Siempre vas a ir marcando dónde empiezas, eso no te había dicho. Y, por ejemplo, tú marcas aquí, este lado ya lo conté, uno. Porque si no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ya te vas a confundir. Marca, pon una marquita aquí, ya luego la borras, ¿sale? Por eso te digo que siempre uses tu goma. Vamos a ver que tiene entonces seis lados rectos y seis vértices. Bien, vamos a pegarlo. Nuestro hexágono. Hay otras figuras. Y. Creo que no pegué el octágono, ¿verdad? No, no lo pegué. Bueno, aquí es el octágono. También está esta figura que se llama trapezoide. ¿Te acuerdas del trapecio? Ah, bueno, el trapecio tenía un par de líneas paralelas. Este, aunque sea como muy, muy parecido al trapecio, no es así. Se llama trapezoide porque ninguna de sus líneas son paralelas. Esa es la gran diferencia. Y tiene uno, dos, tres, cuatro lados rectos. A ver, ayúdame. Uno, dos, tres, cuatro vértices. Muy bien. Perfecto. Has aprendido y estamos avanzando. ¿Qué es lo importante? Y bueno, tenemos aquí una mancha, pero pues no tenemos, no tiene vértices solamente es una mancha verdad es cuando estábamos trabajando y se cayó la tinta de la impresora y pues mira lo que pasó Se la quiero presentar porque aquí no tenemos vértices puede tener algunas curvas pero es una figura irregular y no te quiero meter en complicaciones. Bueno hasta acá tenemos dudas. Vamos a repasar tenemos los, las figuras que vimos son círculo óvalo, triángulo, cuadrado, rectángulo, romboide, trapecio, pentágono, octágono, hexágono y los que te presenté acá. Vamos a ver cómo se llama. Así es, pentágono, octágono, muy bien. La de tu mesa, trapecio. Acuérdate del seis, hexágono, hexágono. Ese es súper fácil. Rectángulo. A ver, ¿y ese? Cuadrado. Muy bien. Triángulo, un óvalo. Acuérdate, óvalo y círculo. Bueno, vamos a, a quitarlos porque vamos a describir. Ahora te voy a presentar una lámina con la que tú vas a ver si ya puedes describir o no. ¿Están? Eh? Te voy a. Vamos a quitar esta porque si no vas a. A ver, aquí algunos datos y ya no quiero que tengas esta pista. Tú ya la tienes en tu cuaderno de todas maneras y ya vas a poder contestar fácilmente. No nos interesa que lo contestes rápido, sino que estés aprendiendo. Uh -huh. Bueno, vamos a, a ver esto. Dice... ¿Cómo se llama esa figura? La figura naranja. Vamos a ver, aquí tenemos unos datos, pero están incompletos. Vamos a completar. Es un cuadrado, oh, felicidades. Es un cuadrado. Tiene, exacto, cuatro lados rectos. Y tiene cuatro vértices. Felicidades. Vas pues muy bien. Este es un triángulo. Tiene tres lados rectos. Y tiene tres vértices. Perfecto. Has asimilado muy bien lo que hemos trabajado en este día. Vamos a continuar en algunas otras sesiones retomando lo que hemos aprendido hoy. Por ahora, diviértete con este mundo geométrico que te rodea. ¿Qué te parece si nos encontramos en nuestra siguiente sesión de Educando TV? Indira Bautista te va a estar esperando con mucho gusto. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.